muchachos, muchachillas. Ya es lunes, ayer ya no nos pudimos despedir ni pudimos platicar la historia que Rubén les prometió. Pero hoy, maybe hoy, se las va a platicar. Y pues ya es tarde, buenas tardes. Aquí conmigo son las 3:43, ya van a ser las 4. Y Rubí acaba de llegar de la escuela y viene con, ¿qué creen? Con una noticia. Pues que ya se le cayó otro diente. ¿Otra vez va a venir el ratón? Mira, Rubí, platícales. No. ¿Yo les platico? Bueno, pero tú enséñanos el diente. Ahora ya se le cayó ese. Ahora ya tiene, enseña los dos de arriba caídos y uno de abajo. Y aquí trae la de esta donde se lo pusieron en la enfermería. Sí, pero no lo traigo porque se lo enseñé a una niña porque lo quería ver y luego me pegó en la mano y se me cayó y no lo traigo, miren. ¿Y ya no lo encontraste, verdad, hijita? No, en el parque. Ay, mi hijita. Y en el lonche se me cayó. Ay, hijita. A la hora del lonche es cuando se le cayó el diente, ¿verdad, hija? Estaba comiendo cuando se le cayó. Masticé una cosa y luego me empezó a sangrar un poquito el diente. Ajá. Y luego le dije a la maestra, me le dio la vuelta y me lo arrancó. Ay, qué maestra, ¿verdad, hija? Por eso no me atreví con ustedes. ¿Con nosotros no te atreviste? ¿Y con ella sí? Sí, porque ella sí se enoja feo. ¿Se enoja feo? Ay, mi hijita, pobrecita. Pero pues bueno, ya se le cayó. Ahorita ya no te duele la encía, ¿verdad? ¿Estás bien? Ah, qué bueno. Y pues bueno, muchachas. Nos vemos más de ratito. Están viendo caricaturas. Voy a esperar ahorita que llegue Betsy Destiny. Vamos a comer. Y ahorita que llegue Rubén, a ver si les vuelvo a grabar. También ya para despedirnos. ¿Ok? Bye. No. Buenos días. Buenos días, mamá. Ay, tan hermosa. Voy a sacar a Daisy al baño. Porque déjenme les platico. No es Toby, es Daisy. Es que lo que pasa es que cuando la llevé a las vacunas, la vacunaron. Entonces yo le pregunté a la persona que me estaba atendiendo, me estaba tomando nomás los datos. Y ella me... déjenme la saco porque me está esperando la pobrecita. ¿Vamos al baño? Véngase, véngase. ¿Vamos al baño? Mírala, mírala. Ándale, al baño, al baño. Cole, que está haciendo frío. Ay, ok, ya se metió. Ya hizo del baño. Les decía que hagan de cuenta que la persona que me estaba tomando los datos del nombre, como por ejemplo, cuántos meses tiene, cómo se llama, tu dirección, tu número de teléfono, o sea, de nosotros, ¿verdad? Ella me estaba tomando los datos y yo le dije, oye, no estoy segura si sea perrito o perrita, ¿me puedes decir? Y hagan de cuenta nomás, hagan de cuenta, esta es, ¿verdad? Y nomás le agarró el abrito y le dice, es perro. Y así fue todo lo que me dijo, entonces yo dije, ¿de verdad? Sí, es perro, y qué más que, y siguió así apuntando. Entonces yo pienso que no se fijó bien, entonces ahora que la bañamos y que digo que la fuimos a que la bañaran, ahí donde fuimos para que la bañaran, ahí fue donde nos dijeron que era perrita. Y nos explicaron ya bien cómo está todo el asunto, ¿verdad? Nos dijeron con muchos detalles que sí es perrita. Entonces, no es Toby, es Daisy. Y vamos a almorzar. Bueno, voy a almorzar yo sola. No están las niñas, se fueron a la escuela. Rubén está trabajando, entonces estoy yo sola. Voy a almorzar y voy a hacer qué hacer. Lo de siempre, ¿ok? Y nos vemos al rato. Bye.
¿Estabas viendo a Casper, mamá? ¿Estabas viendo a Casper? ¿Qué atrapaste, Casper? Casper, atrapa las moscas y te das cuenta. Este cojín lo tengo aquí para tapar el aire aquí a la baby. Ya llegaron las niñas de la escuela, mírenlas. Y a Rubí le dieron una cadenita. A ver, explícanos, Rubí, ¿qué significa? Es para que sepamos cuándo es el día de Navidad. Cada cadena, ahorita son los días que llevamos, que son los días del mes. Y ya nomás faltan 20, ¿verdad? Faltan 20 días para que sea Navidad. Entonces, cada día va a quitar una cadena. ¿Verdad, Rubí? La tenemos que romper. Ajá. Entonces, ahorita este listón se lo puso la maestra para que la cuelgues por ahí. Entonces, la vamos a colgar por ahí. Y cada día le tienes que quitar una cadena. Así es que rompe la de hoy. ¿Ahorita o hasta la noche? Ahorita. Ok, rompe la de hoy. No, pero no, de abajo, porque le vas a ir restando, le vas a ir quitando uno. Entonces, si son 20 menos 1, ¿cuántos quedan? ¿Qué dice aquí? ¿No sabes qué número es? 10 y 19. Sí. 20 menos 1, 19. Y así le vas a ir restando uno cada día, ¿ok? Entonces ahorita vamos a buscarle un lugar a esta estrella. Miren. ¿Dónde la colgaremos? ¿En un lugar donde no alcance el perrillo? Digo, esta Daisy. ¿Dónde lo colgamos, Rubín? ¿No sabes? ¿Dónde? Si ponemos un gancho ahí, lo colocamos ahí. ¿Sí? Pues si quieres, ok. A ver si no lo agarra Casper, ¿eh? O solo que lo quieras poner en el cuarto. ¿Lo quieres poner en el cuarto? ¿Sí o no? Ok, ahorita le vamos a buscar un lugar. Ahorita vamos a ver, ¿ok? Hola, muchachas, buenos días. O buenas tardes. Se me volvió a salir Casper, ¿qué creen? Estaba sacando a la Daisy al baño. Y ay, pero lo malo es que está haciendo muchísimo frío. Muchísimo frío. Y aquí dejé a la Daisy. En lo que me metía por un suéter, porque como la saqué así de carrerita. Espérate, Daisy, ahorita te suelto. Lo más que Casper no sé dónde anda. A veces se mete por aquí abajo. Ay, no. Está haciendo muchísimo frío. Ay, pobrecita, ¿quién te deja amarrar a mamá? Hola, sí, mamá. ¿Ya vas a quitar otro? Porque ya es otro día más. Ah, hoy es... ¿Cuántos días faltan? Faltan 18, aquí está el número, hija. 18. No, pero como vas a quitar este, ahora van a quedar 17. Nomás que Rubí hizo el número al revés. Bien, muy bien, mamá. Kimmy Fay. ¿Más fuerte? ¡Ay! ¿Quién te deja aquí solita, mamá? Ay, pues buenos días. Hoy es fin de semana. Sábado para ser exactos. Y nos estamos muriendo de frío, ¿verdad, Rubén? ¡Hombre, no manches! Es que, ¿qué creen? Se nos descompuso el aire. Y... se nos descompuso el aire y pasamos la noche con bien mucho frío. Bien congelantes, ¿verdad, Rui? Y ahorita fuimos a comprar aquí de desayunar. Imagínense porque... cuánto estamos aquí dentro ahorita. Ahorita que ya es de día, 56. Y siempre la tengo en 75, por ahí 70 y tantos. Su gorrito, ¿cómo la trae Rubén con el gorrito? Miren, este gorrito yo se lo hice a Rubí. Cuando yo tejía para Rubí. Y también tenemos uno allá de Hello Kitty. Sí, tenemos varios.
Y pues les decimos si está bien frío aquí, nos estábamos congelando en la noche. Hasta que todos nos tuvimos que acostar en un cuarto. Sí, todos hechos bolita en el cuarto. Y ahorita todavía yo tengo bien mucho frío. Sí, pero ya ahorita ya le hablé al que me lo va a venir a arreglar, ahorita ya viene, ya no tarda. Yo, pues yo me preocupo por ellas, más que nada, pues yo viviendo como unos 6 meses, 7, 8 meses en Alaska, no hay problema. Yo soporto esto y más bajas temperaturas todavía que esto. Pero ellas no están impuestas. Pues sí, ya como ustedes pueden ver, Rubén sí está impuesto a las bajas temperaturas. Sí, yo, pero si me ven a mí, yo ando cómodo, una ropa cómoda. Ay, no, pero pues ojalá y que ahorita lo pueda arreglar el señor y que no sea nada muy, muy trabajoso, o sea, que no tarde mucho en arreglarlo, porque si no, va a estar bien frío. Y les digo, yo abran las ventanas para que entre el solecito y caliente poquito la traila, ¿verdad? Sí, pues, ya de perdis. Ahorita a ver si les enseño cómo tejía los gorritos. Pero pues bueno, aquí vamos a andar ahorita a ver qué más hacemos. A ver qué más, pues nomás esperar al señor que venga para que lo arregle. Uh-huh. Lo único. Y ya no diga... tarda, ya 15 minutos dijo. Sí. Y ya díganle a Rubén que ya les cuente la historia porque no se anima a contarla. Ah, no, ahorita en la tarde, ahorita voy a ir a comprar una carne y el transcurso del camino ahorita se los voy contando. Y ahora sí, ¿qué fue lo que sucedió? Uh-huh. Andale pues. Bueno, entonces ahorita nos vemos. Diles bye. Ya andamos por acá, muchachas. Gracias a Dios ya fue el señor a arreglarnos el aire. Ya tenemos aire calientito. Uy, no puedo ver. Me estaba poniendo de este para los labios partidos. No se distingue, ¿verdad? Bueno. Y este... Oh, miren, aquí también traigo otro labial. Que les quería enseñar. Que este es mi labial ya. Salud, Estene. Estornudo de Estene. Este es mi labial. Nomás que ya está muy viejito. Me gusta mucho este color. Pero bueno, ya tenemos, gracias a Dios, el aire calientito en la casa. Ya como quiera no siento tanto frío ahorita aquí afuera. Y vamos a ir a que Rubén se corte el cabello. Yo también me lo quería cortar, pero estoy indecisa. Como cortármelo como por aquí así, chiquito. Porque pues es que no me lo puedo peinar casi. No, o sea, así hacerme chinos o con la plancha planchármelo casi no puedo. Entonces tenía ganas de cortármelo un poquito más chiquito. Pero pues no sé. Lo más probable es que no. Y aquí estamos en la gasolinera. Rubén se paró a echarle gasolina a la Ben. Y me va a comprar un café. Le dije si me compraba un café. Y vamos a ir a cortarnos el pelo. Bueno, se va a ir a cortar Rubén el pelo. Vamos a pasar también a la casa de mi hermana, ya que vamos para allá, para aquellos rumbos. Porque el día de Thanksgiving, que fuimos a su casa a festejar ese día, se me olvidó ahí un mameluquito de Naomi. Y como ahorita está haciendo mucho frío y no tiene muchos mamelucos, quiero ir por él, porque pues ya ven que crecen bien rápido los bebés y luego los dejan. Entonces si me espero a volverla a ver, tardamos mucho en vernos porque vivimos un poco retirados. Entonces ya el rato ya no le va a quedar, o si acaso se lo voy a poner una o dos veces más, nada más, y ya. Entonces voy a ir por él. Y luego de allí, a lo mejor, no estoy segura, pero vamos a ir a unas tiendas. No sé si al mall, no creo. A lo mejor al Rose. Vamos a... Vamos a ir a comprarle unos vestidos a Bencilla Destiny, porque el lunes tienen que cantar. En su escuela van a tener un concierto. Bueno, así le llaman ellos, ¿verdad? Un concierto. Pero van a cantar ellas el lunes. ¿El lunes es cuando cantan, mija? Ajá. El lunes van a cantar en la escuela y necesitan ir con un vestido negro. Y no tienen. Bueno, de este ni tenía uno, pero creo que ya no le queda. Le queda muy chiquito. Muy raboncito, pues. Entonces vamos a comprar unos... Vamos a ir a buscarles a comprar unos vestidos negros. Y también le quiero comprar a Rubí unos pants, porque casi no tiene pants. Y para ahora, este tiempo que está haciendo mucho frío. Y ahorita a ver si en el camino Rubén les quiere platicar la historia de cómo fue a dar a México cuando él estaba chiquito. ¿Ok? Ahorita nos vemos, pues. Ya se tardó, no viene, ya quiero mi café.
Ahí vienen mis amorcillos. Amorcillos chiquillos. Ay, Ruby, le dije que se pusiera suéter y no me hizo caso. Bache, no habían chicles. Se me olvidaron. Unos patitos para mí. Ay, mira lo que me trajeron. Popote. Ten tu popote. ¿O ahí. Donas? Cérrale. Donas. Me gusta mucho este café de aquí porque... Ay, huele bien. No, yo con Chris Spice traje de ese. ¡Ay, Rubén! Si quieres bajarte, mi amor, y fijarte a ver si está, te compro otro. No te preocupes. Córrele. Sí me preocupo. Ahorita les voy a decir si en verdad sí es o no es. No, creo que no. No había, te lo juro. No, se me dice que me trajiste el mismo de la otra vez que no me gusta. No sé, yo agarré uno que decía capuchino moca. Como te gusta el moca también, entonces yo dije... ¿Ya ves que de chiquilla te comían los mocos tú? No te creas. Pero sabe rico, yo lo probé. A mí me gustó. ¿Verdad que sí? ¡Qué delicioso! Más o menos. Pasa la prueba. Pero ya no había del Pumpkin Spice, en serio. Ok, te perdono, Rubén. Yo te perdono a ti. Ahorita les voy a ir contando la historia, ya que vamos en camino. Sí, ¿va? Sí. Ok, entonces, Rubén, empezamos con tu historia. ¿Cómo es que yo fui a dejar llegar a México? ¿Cómo es que fui a dejar allá? A México. Resulta que mi papá... Se los voy a platicar, pues, desde que mi papá estaba allá en el rancho un día en la mañana. Así sin... Sin más, no, eso es en serio. Se levantó pues temprano en el rancho, allá entre las milpas y todo. Se escuchó un silbido de esos del viento en aquel tiempo. De la... Sí, iba saliendo mi papá. Del de oeste. Sí, pero bueno, se le ocurrió venirse para acá mi papá. Se vino. Ya llegó aquí a Houston. Llegó a Houston y conoció a mi mamá. Pero resulta que onda la conoció, bueno, conocí a mi mamá en un salón de baile. Pero pues omito todo eso, ¿va? Sí, resúmelo. Porque eso ya sería, sí, eso ya si les platico cómo la conocí a mi mamá y todo, ya sería no, otra historia. No, tienes que contar, tú tienes sí. que contar la historia de cómo te fuiste para México. Cómo bueno, fue que, sí. que te fueron a llevar para allá. No, pues resulta que mi papá, pues ya conocí a mi mamá. Ya después les platicaré cómo la conoció. Conoció okay, ya la conoció y nacieron ustedes y lo que pasó. Conocí a mi mamá y tuvieron dos hijos, uno hermoso y mi hermano. ¿En serio? Entonces, mi papá trabajaba en un buen trabajo, tenía un buen trabajo, hacía pipas o no sé qué tanto que... No sé si era de papas de aceite o pipas de agua, pero le iba muy bien en el trabajo. Pues resulta que mi papá un día le dijo al gringo, hey, ¿sabes de que tienes que ir a trabajar a Luisiana? Por 15 días, nada más por 15 días. Dice, después, pues, te regresas... Y ya el trabajo va a estar aquí de planta, nada más que tenemos que hacer unos hoyos allá, o sea, ¿qué tienen que hacer? Y ya mi papá dijo, no, está bien, no podía mandar a nadie porque mi papá pues era según uno de los encargadillos y fregoncillos de ahí. Entonces, mi papá llega a la casa y pues ya le dice a mi mamá, oye, y un tío vivía con mi papá y con mi mamá y nosotros dos, yo y mi hermano. Y ya le dice mi papá a mi mamá, le dijo, oye, ¿sabes de qué? Pues tengo que ir a trabajar a Luisiana. Todo esto que les estoy platicando es cierto, todo. El tío que vivía con ellos era por parte de su papá, o sea, era hermano de su papá. Uh-huh. Entonces ya le dijo, pues tengo que trabajar a Luisiana. No, pues mi mamá, cuidado, no te vayas, te amo, ¿qué voy a hacer sin ti 15 días? No, era insoportable para ella. Entonces mi papá le dijo, prendió un cigarro, se lo fumó y le dijo, aguántese mujer, que tengo que hacerlo. No, pues... Mi papá agarra el carro, se prende y mi mamá pues nomás por la ventana diciéndole adiós con los ojos así entre llorosos. En cuanto iba así saliendo mi papá, dicen que mi mamá se limpió las lágrimas de volada y se peló para adentro y le dijo a mi tío, pues le dijo, ahí te encargo a los niños, y se peló mi mamá también. ¿A dónde se iría? No sé para dónde se haya ido en esa ocasión. Entonces mi papá pues ya estando trabajando allá, como por arte de magia, a los 3 días... Azares del destino, no sé qué pasaría. Se le quebró un fierro. O sea, se le rompió un fierro
de las máquinas, de las pipas, de las que estaban haciendo. Y iba ese fierro, lo ordenaron y iba a llegar hasta dentro de, creo que una semana o 3-4 días. Y ya le dijo el gringo a mi papá, oye, si quieres irte para tu casa, si quieres irte para Houston, y ya cuando esté listo todo, pues te regresas. Porque pues de todos modos te vamos a pagar y todo, nada más que pues qué caso tienes que estás aquí. Y dijo mi papá, no, pues está cerca de aquí Houston. Dijo, pues me voy. Mi papá se dejó venir, pero en aquel tiempo no había celulares, no había así que uno podía avisarle a la mujer, ya voy para allá. Entonces pues no le pude avisar a mi mamá. Llega mi papá, toca la puerta y no había nadie. Volvió a tocar y ya abre la puerta mi papá y ya estaba mi tío en el sofá y yo y mi hermano corriendo ahí, jugando en la sala. Y ya mi papá pues saluda a mi tío Gonzalo, bueno, a mi tío, y me saluda a mí, a mi hermano. Bueno, yo, por ejemplo, yo corrí a abrazar a mi papá, pero resulta que mi papá le empezó a gritar a mi mamá, ¡eh, ya llegué! ¿Qué sabe qué? ¿Qué? Pero pues no contestaba la mujer. Y ya le preguntó a mi tío, oye, ¿dónde está? Y pues mi tío nomás agachó la cabeza. Ya le dijo, no, te estoy diciendo en serio, ¿dónde está? ¿Me vas a responder? Ya, pues le dijo mi tío, ¿sabes de qué ir a...? Pues casi cuando te fuiste, llegó un carro y pues se fue en un carro. Y hace rato, yo estaba aquí arriba y yo miré cuando se salió y pues entró, se metió acá al apartamento. Pues mi tío no le quería decir. Se metió en el apartamento acá abajo, pues allá abajo están. Dice mi papá, hija de eso. Ya ven, pues mi papá es de rancho, es un hombre, pues es que, bueno, tenía el carácter muy fuerte. Se bajó, se fue asomando por los apartamentos y vio a mi mamá. Había varias personas ahí, pero mi mamá, otro pelado, otro mujer, otro hombre, pues la tenía abrazada a mi mamá. Y mi papá pues los vio y eran unas ventanotas grandes abajo de los apartamentos. Pues de un golpe quebró la ventana, sacó a mi mamá de las greñas por todos los apartamentos y se hizo un desastre. Entonces, pues no, que le hablaron a la policía. Aquí cuando le pega una mujer, bueno, los que estén aquí en Estados Unidos, si le pega una mujer saben que se ponen patrullas y todo. O sea, se juntan así patrullas, como unas 10, 15 patrullas de volada en un momentito. Pues ahora imagínense por todos los apartamentos, mi papá golpeándola, creo que así fue. Y yo le pregunté a mi mamá y me dijo mi mamá que sí, que así era así. No, pues mi papá la golpeó, traía mucho coraje. Entonces pues ya llegó la policía, no sé, creo que hasta helicóptero llegó y todo. No, se hizo un desastre. A mi papá lo arrestaron, lo metieron a la patrulla. Entonces ya le dijeron, le preguntaron a mamá qué había pasado. Entonces ya le preguntaron a mi papá, ya se lo iban a llevar, pero llegó uno de los sheriffs, de los comandantes, de los meros meros, del no sé quién sería, bueno, pues uno de los meros fregones. Llegó y pidió hablar con mi papá, le dijo, sáquenlo de la patrulla. Y ya cuando lo sacaron de la patrulla dicen que yo corrí y abracé a mi papá. Y a mi mamá estaba casi allí por un ladillo, pero yo allá no la pelaba. Yo al que fui a abrazar es a su papá. Y papi, yo lo abrazaba y lo abrazaba. Y yo me dicen que yo me le pegaba a él. Pero entonces dicen que... Espérate, no me voy a pasar aquí. Bueno, pues yo estaba abrazando a mi papá. Y dicen que el... pues el mero mero es el sheriff, no sé qué sería, comandante. Le preguntó a mi papá, oye, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Por qué la golpeaste? ¿Por qué fue todo esto? ¿Por qué le hiciste todo eso, pues? Ya mi papá le platicó, no, pues mira, a ella no le falta nada, tiene esto, tiene aquello, tiene esto. Dice, yo me fui a trabajar y mira cómo tiene mis hijos, mira, chécalos, ahí nomás están, mira cómo andan, todos sucios. Dice, y ella bien a gusto, disfrutando con aquel hijo de tu seis. No, pues mi papá estaba enojado. Ya el comandante le habló a mi mamá, le dijo, hey, venga para acá. Y ya le platicó, es cierto todo lo que me está diciendo y todo esto. Y ella pues nomás lloraba y decía, pues sí, ok. Llévensela para allá. Se la llevaron. Entonces pues mi papá le dijo al comandante, le dijo, mira, yo voy a ir a la cárcel. Lo sé que a lo mejor me van a dar años, pero nomás te pido que a mis hijos no los dejes con esa señora. Recógelos y cuando yo salga de la cárcel Yo me los llevo para México. Nada más por favor, no se los dejes a ella, es lo único que te pido. Entonces mi mamá ya tenía otros 3 hijos, pero no sé con qué parejas. Ya le dijo, mira, ya tienes 3 hijos y pues nunca se ha hecho cargo de ellos y yo no quiero que mis hijos vayan a andar rodando también por ahí. Entonces el comandante le dijo, ok,
¿Cuánto haces? ¿Tú tienes quien te cuida a los niños? Dijo, sí. ¿Quién te los cuida? Así, mi mamá, me los llevo para México, ya me los cuida mi mamá. Tengo hermanas, tengo todo, no te preocupes, si me los puedes llevar para allá, pues sería mucho mejor. Y ya dijo, ¿cuánto haces de aquí a la frontera? Entonces ya le dijo mi papá, pues como 8 horas. Dijo, tienes 8 horas para salir del país, no te voy a arrestar, llévate a tus hijos, dice, y salgan del país. Y fue del modo que nosotros fuimos a dar a México. O sea, mi papá nos agarró en ese ratito, nos subió, se fue bien contento y hasta México fuimos a dar. Y allá la que me crió fue mi abuela, que para mí ella es mi mamá. Pero fue de la forma en que yo y mi hermano fuimos a dar a México. Y ahora, la verdad, pues yo agradezco todo lo que pasó, porque pues yo viví una infancia allá entre los nopales, las pencas, las vacas y tal. Uh-huh. Yo viví una infancia bien bonita. Entonces esa fue la historia de cómo yo fui a llegar a México. Así que... Y como eran los más chiquitos de Doña Berta, que en paz descanse, pues eran los consentidos de ella. Sí, pues para mí mi abuela fue ella es mi mamá más bien que... más bien que todo. Y pues yo agradezco todo lo que pasó. Y yo, si pudiera agradecerle al comandante o al federal que ese que le dejó ir a mi papá, hombre, yo se lo agradecería, no, muchísimo. Porque pues gracias a él, pues nosotros fuimos a dar allá. Y yo viví una infancia bien feliz. Yo viví una infancia bien feliz. Súper feliz, se puede decir. Y pues gracias también a ella yo conocí a Liz. Si no la hubiera conocido, a lo mejor yo hubiera estado de este lado. Pues sí. Y como por ejemplo ahorita le estaba diciendo a Rubén, fíjate, ahorita que hace rato que se nos descompuso el aire, bueno, desde ayer, ¿verdad? Y que amanecimos con el aire, con la casa muy fría. Y le digo, y ahorita que está la casa así muy fría, hace que me recuerde de México cuando uno andaba por allá en el rancho, que se levanta uno con bien mucho frío, ¿verdad? Ay, pero tenía eres de rancho, mija, tú eres de ciudad. Pero había veces que iba yo a un rancho. Oh, así solamente. Iba yo a un rancho. Se llamaba, ¿cómo se llamaba? Ay, no, ya ni me acuerdo. Pero yo iba a un rancho con una pariente de una señora que me cuidaba. Entonces, y ahí no se levantaba uno con mucho frío y en la leña. Sí, no, qué días hermosos. Y olía bien bonito, no sé, está bonito también. Y aquí, así andábamos ayer, con hombres se nos compuso el aire andábamos. Frillazazo. Como allá, ¿verdad? No, hombre, cállate. Ya me sentía Leonardo DiCaprio en el barco. Ya te estabas congelando. Pues así pasó la historia. Así es el modo que yo llegué a México. Sí. Aunque usted no lo crea. Y pues bueno, ya ahorita ya estamos casi a punto de llegar a nuestro destino. Entonces, ahorita nos vemos. Chiquitita de momo, de cosita, de preciosa, de corazón. ¿Qué pasó? Andamos aquí en la Rose. Vinimos a buscarle los vestidos a las niñas y ya encontramos unos. Encontramos perro, unos cuantos. Y nomás que se los fueron a medir. Y mientras nosotros andamos viendo por aquí a ver qué nos encontramos. Fuimos a la casa de mi hermana, pero no estaba. Así de que a lo mejor mañana vamos por el mameluquito de mi little baby. Y aquí andamos viendo. ¿Te gusta, verdad? Sí, está padre. Está bonito ese paisaje, muy brilloso. Ese también está bonito. Mira las macetitas. Ay, mira, yo quiero uno de estos. Uno de estos. ¿Cuánto cuesta? Está barato, $11. Tapetes. Mira. Una carreta. Le ponemos aquí al gato y al perrito aquí para que lo ande arrastrando por toda la casa. ¿Para que lo pase? Mira, ahí están tus tablas para que piques tu carne. Esa no son para eso. ¿Sabes para qué es esta tabla? ¿Para qué? Es para que pongas el café aquí. Me siento. ¿Quién sabe?